Estamos de festejo, Lalce cumple 54 años de vida, por lo tanto estamos de fiesta, toda esta semana organizando la fiesta. ¿Esto va a ser una cena qué día y en qué lugar? La cena va a ser en el Club de Leones, el día sábado 19 a las 21:30 horas, por supuesto con la colaboración del Club de Leones, y bueno, allí vamos a poner lo mejor para que esta fiesta salga linda, ¿no? Normalmente cuando las instituciones organizan fiestas es para recaudar fondos, esta vez no, es para, a ver, usted me decía que ustedes quieren devolverle algo a toda la gente que ha colaborado con ustedes ofreciéndoles una linda fiesta. Claro, de un principio la comisión se planteó que el festejo debía ser algo como entregarle a la ciudad todo lo que colabora, porque acá la ciudad colabora el año entero. Entonces es como que cobramos, pero para hacer una buena cena, en la cual se lo merece la gente de Gualeguaychú. Sí, la idea no es que queden, digamos, no es recolectar fondos para otra cosa, la idea es hacer una buena cena para que todo el mundo disfrute. Sí, sí, sí. El planteo es así, la cena que en medio de lo que nosotros podemos sea linda, que tenga todo, y si queda o no dinero no es nada. Nos cubrimos bien los gastos. Si queda algo, bienvenido sea para el Alce. Pero como todo, cuando vos querés hacer algo lindo, siempre tenés más gasto. Si la gente quiere comprar tarjetas, ¿ya no hay? No hay. Se agotaron las tarjetas ya la semana pasada. Fue increíble. Sin molestarnos, se vendió todo. Y nos da pena porque hay mucha gente que le pedimos disculpas. Mucha gente que es colaboradora del ALCE y que le tenemos que decir que no. Y nos da mucha pena, pero no tenemos más lugar. Nunca pensamos que se nos iba a rebalsar de esta manera. El ALCE hace 50 años que viene trabajando, presta un montón de servicios a la comunidad, que sería extensísimo poder contarlo, pero ustedes también tienen, de alguna manera, sostener la institución. ¿Uno se puede asociar, puede colaborar de alguna manera? ¿Cómo puede hacer? Sí, el ALCE hace 54 años que está en Gualeguaychú. La casa lleva muchos gastos, porque ustedes verán que es una casa grande, hay consultorios donde vienen los profesionales y tienen todo para atender, está todo muy impecable. Entonces tenemos gastos de limpieza, de todo tipo de cosas. Y hay muchos gastos, nos lleva mucho gasto. Tenemos una secretaria, tenemos que pagar teléfono, luz, gas, todo lo de una casa. Y es por eso que nosotros tenemos la cuota de los socios. No me acuerdo bien en este momento cuántos socios tenemos. La cuota es un mínimo de 40 pesos y después lo que quieran abonar. Pero los invitamos a todo el que quiera asociarse, es una manera de que nos den una manito también. Para nosotros es muy importante la cuota de socio, porque eso entra todos los meses. También tenemos el ropero que le llamamos nosotros, que es la feria de ropas, que la gente dona ropa, calzado, de todo, cuadros, de todo, y nosotros vendemos, y con eso se paga o la luz, o distintos gastos, artículo de limpieza, que eso se consume muchísimo, así que no, la casa sale cara. Y donde uno se puede asociar o venir a colaborar es la dirección del ALCE, que es 25 de mayo 1560. Sí, 25 de mayo 1560, al lado de Avenida Parque.